alerta hoy en la mañana en Santiago cayeron 14,8 milímetros de agua. Esta situación provocó desbordes de cauces y alcantarillados. Algunos pasos bajo nivel quedaron intransitables. Las arterias más afectadas fueron Bilbao, Santa Rosa, Gran Avenida, Lo Espejo y la rotonda del paradero 14 de Vicuña Maquena. En este último lugar, los peatones debieron utilizar medios de transporte improvisados. Sin embargo, los trabajos viales de la disputa se transformaron en peligrosos. Todos los años lo mismo. ¿Qué cosa? Dicen que no se va a inundar, que van a construir una silla de cuestión. Pobre gente. No seas negativo, hombre. Vaya a ver a la noche cuando seamos campeones de América. La gente va a estar feliz. Va a saltar, va a bailar arriba de los techos. Mira lo que dice el diario aquí. Mira. La humildad del roto chileno contra el orgullo charrúa. Eso es lo que dice. El roto chileno que no afloja nunca, que siempre sale adelante. No le tiene miedo ni a las balas ni a la lluvia. Hola. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Bien y usted? Bien, bien, bien. ¿Tendrá pañales que me venda? ¿Pañales? Sí, 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 hidrobuelos. Vamos a ver aquí. Hola. ¿Cómo está tu guagua, Martín? Bien. Bien, bien, gracias. ¿Esto? Sí. ¿Tiene wifi? Ya, eso. Eso me llevo, por favor. Mira, está paseando. Es grande, ¿ah? Sí. Grande, grande. Aquí tenemos esto, lo vamos a hacer acá. Esto tiene wipe americano. ¿Sí? Claro, muy bueno todo esto. ¿Esto sería todo eso, don Genaro? Son 6,8, 500 pesos. Eso. ¿Tan barato esto, ah? ¿Tan barato? Le hacemos la boleta inmediatamente. No, 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 así nomás. ¿No? ¿Sí? No, no, no. Ah, ya. Ya. Bueno, esté bien. Oye, que le vaya bien. Gracias. Saludo al campeón. Al futuro futbolista de Chile, bien, chica. ¡Felicidades! Oye, hace que se para este gallo. ¿Está viviendo con don Juanito? ¡Por la mierda! Le que le ha tocado pesado a don Juanito. Por un lado está la cabra que es terrorista, o dirá terrorista. Si ahora este se va a separar. No, no hay salud, por la mierda. Y yo sé cuál es el problema que tienen ellos. ¿Sabes cuál es? La señora, la mujer, la mamá de la guagua. Porque ella le da la pitarrilla. ¿Esa de usted si ni la conoce, vos? No la conozco, pero la he visto. Y sé cómo se viste. Y yo la arrocho al tiro. Ella es hippie. Y es buena para la marihuancia, mire, chica, me capiscan. La cuestión está ahí. Debe ser rica la cuestión, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estoy fumando? No. ¿Y cómo hiciste así? No. No me mientas, ¿eh? ¿Estás fumando? No. Una goterita nomás, que pinta tanto. ¿Cómo una goterita nomás? ¿Cómo que una goterita? Si este techo está nuevo, pues, Juan. Y con este temporal no hay techo que aguante, pues. No hay techo que aguante. Es un maestro, pues. ¿Le dije o no le dije? Le dije, le dije. Dale con que las gallinas mean. Esto está bien hecho, señora. Se te tiene que haber corrido una plancha, nada más. ¡Feli! Feli, usted me va a acompañar, voy a subirme al techo. Ya. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Está loco? Echar un vistazo arriba. Abajo, ahí abajo. ¿Eh? No, está loco. Después se cae y termina todo ahí quebrado. ¿Qué hago yo? Yo me puedo subir. Sí, sí, claro, él. Pero, ¿de más que puedo? No, no se va a subir ninguno de los dos. Mira, el parcito. Vaya a llamar al maestro y le dice que venga a hacerse cargo. ¿Qué? ¿Al maestro? ¿Y cuándo? ¿Ahora? Sí, que venga ahora. Pero, señora, hoy día es domingo, juega Chile, está lloviendo. ¿Quién va a venir? Ah, no sé nada yo. Que venga nomás. Sí. Y usted tráigame diario. Que ahí de ahí abajo, en el... al lado de ahí, el, ahí abajo, pues, del, ahí en lavaplato. ¿Qué? El lavaplato, abajo, ahí. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, guatón? ¿Cómo está? ¿Echo mucho de menos a la mamá? ¿Cómo estuvo? ¿Echo mucho de menos? No, no.
lo regalonearon a esto, soy. Así que. No, se entretuvo. ¿Tiene hambre, guatón? Le hago una papaya. Le di comer cuando salí. Entonces a lo mejor no tiene tanta hambre. Ah, ya. Te traje pañales. ¿Ya? Sí, pañales. Hola, mi amor. ¿Cómo está, mi amor? Chito. Voy a ordenar tu poquito. Igual ventilé antes de que llegara. Sí, sí, pero. Las colillas, por lo menos, para. Para que no esté tan pasado. ¿Qué? Lo vengo a ver el miércoles, entonces. Ya, pues, igual llámame antes de venir, por favor. Sí, sí, sí. Chao, hijo. Pórtate bien, guatona, ¿eh? La dama, pórtate bien. Chao. Chao. Muy poco fútbol se ve en este partido. El tiempo estuvo marcado por las dos expulsiones de Eduardo Gómez y Franchet. Están jugando pésimo. Ya, pues no sea pájaro de mal agüero usted, pues. Pero es que es verdad, papá. Si el mismo Nelson me dijo que era seguro que perdíamos. Como estos uruguayos tienen garra. ¿Quién es Nelson? Le dijo el Julio Martínez, ¿eh? ¿Y? ¿Puedo hablar con el maestro? Le dejé el recado en la botillería, pero dudo que llame porque hoy día es día domingo, pues, mija. Ni lunes ni martes, si no va a llamar más. Acuérdese, no lo vamos a ver más, maestro. Acuérdese. Hola, hola. 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 ¿Cómo quedó el niño? Bien, bien. ¿No se mojó mucho cuando se bajaron? No, no estacionamos fuera del edificio, así que no. No se preocupe. ¿Quedó bien entonces? Quedó bien. Negro, vengo a ver el partido. Véalo, véalo usted, ponme un cuento. No sé. Yo me quedé en el auto y después no me contó nada. ¿Tú sabes cómo anda? Con la cara más larga que una escalera. Que quizás, ¿qué le habrá dicho la niña también? Mamá. Digo yo, mejor. Tira esquina. Cagamos. A ver, con esa boquita come pan, ¿ah? No le hagas caso a tu hermano. ¿Te fijo que siempre pasa lo mismo? Pierde Chile, empiezan los tiros temporales. Como para el Mundial de España, po. ¿Te acordáis? Escucha, justo cuando Caceres se pierde el penal con Austria, se puso a ir al tiro. No paró como en una semana. Me acuerdo que esa vez... Yo le estoy leyendo. ¿Negro? ¿Puede venir un poquito? ¿Qué pasó? Creo que su mamá quería... O sea, queríamos hablar con usted una cosita. Feli, acuéstese si se queda dormido al tiro. Mañana tiene colegio, ¿ya? No, mamita, gracias. ¿Y un tecito? No, 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 no. Pero tomes algo caliente, por mi amor. No, mamita, gracias. Siéntese, mijo. Estoy bien acá, hijo. ¿Qué pasa? Lo que pasa, mijito, es que... nosotros con su papá... estamos preocupados. Eso es lo que pasa. Yo estoy bien, mamita, no se preocupe. ¿En serio? Mire, con su mamá no queremos meter la cuchara. Son sus cosas.
Pero estamos preocupados porque ha pasado un tiempo usted acá en la casa ya. Sí, pero ese no es el problema, pues, Juan. No, nosotros estamos contentos de que esté aquí. No, ah, no, claro, no, claro, claro. Esta es su casa, usted puede estar aquí el tiempo que quiera. Mire, negro, con su mamá queremos saber. Esta pelea que usted tuvo con la Paulita, ¿no cree que ya es tiempo que se arregle? A mí me da mucha lata darle estas preocupaciones a usted. Pero quizás lo de la Paola no resultó nomás. No, 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 no diga eso, negro, nunca. No, mi amor, no. Ustedes tienen un hijo. Sí sé, mamá. Mire, yo entiendo que hayan tenido problemas, porque ustedes son muy jóvenes. Y hasta yo encuentro media tirada las mechas algunas cosas que ha hecho la Paolita, la cosa de la leche, la de la sala cuna. Pero ustedes tienen que pensar en su hijo. Sí, sí, mamá. Negro, es normal que las parejas peleen, que discutan, que se agarren de las mechas. Nadie dijo que estar casado era fácil, pero no por eso hay que tirar la toalla a la primera. No, pues, mi amor, no. Ustedes tienen que darse una segunda oportunidad. Y los problemas, tomarlos como una enseñanza para ir creciendo, para ir madurando, porque los dos tienen que madurar. Porque, ¿cuál es el problema tan grande que pueden tener que me está diciendo que no resultó? ¿Cómo, qué le di? ¿Por qué pelearon? Mamá. Diga, cuéntame. ¿Cómo le voy a contar eso, mamá? Pero es que yo quiero saber, pues, mi amor. Yo quiero saber, porque ¿qué le dijo a ella? No, ya saqué. Ya, no, dejémoslo hasta acá. Permiso. ¿Y usted no le dice nada tampoco? ¿Cómo que no le digo nada? Nada, pues se queda callado. Pero si hablé lo que tenía que hablar, pues, Ana. ¿Cómo que no le dije nada? Le dije que es difícil estar en pareja, que uno, que si yo, pelea, discute, que a veces se quiere agarrar de las mechas, quiere mandar toda la cresta, que a veces no aguanta. ¿Me quiere decir algo? Vicky, ¿me quiere decir algo? La quinta pata al gato. ¿Le estoy diciendo algo? Estoy diciendo lo que le dije al negro. ¿Me está diciendo que quiere tirar todo pero la mierda? ¿Peque quiere pelear? Usted quiere pelear. Usted es la que quiere pelear conmigo, ¿ah? ¿Eso es lo que quiere? ¿Quiere pelear conmigo ahora? No, ¿ah? Pero es que usted... ¿Qué vamos a buscar al negro para decirle cosas? No para pelear entre nosotros, ¿ah? ¿Le gusta a usted pelear, ah? ¿Qué dije? 120 y el total de personas en albergues ya alcanza a las 695. La Intendencia Metropolitana suspendió la restricción vehicular para hoy y mañana para favorecer el trabajo de ayuda a los damnificados del temporal. En Peñarolén, las clases han sido suspendidas para ocupar los establecimientos educacionales como albergues transitorios para los damnificados. La Municipalidad de la Comuna informó a Cooperativa que carabineros y miembros de la Defensa Civil se encuentran recorriendo la comuna para trasladar a los damnificados a los albergues. El problema es que la lluvia no termina y la Dirección Meteorológica anunció que el sistema frontal continuará Señora Marta, apague eso, por favor. Señora Marta. Que lo apague. Necesito hablar. Que lo apague, que necesito hablar por teléfono. Mi mamá no ha vuelto, ¿cierto? No, fue a ver si encontraba un maestro para que le arregle el techo. Yo le dije que no se preocupara. Ah, pero usted sabe cómo es la señora. Se le mete algo en la cabeza. ¿Aló? Sí, buenos días. Necesito hablar con el profesor Néstor Díaz. Ah, sí, entiendo. Y entonces el colegio lo están utilizando como albergue. Bueno, jóvenes, como se pueden dar cuenta, hay muy pocos alumnos. Todo esto es debido a los temporales. Así que no voy a poder seguir pasando materia. Pero les voy a entregar las libretas de notas. Cóndor había jugado bien todo el campeonato. Tuvo que arrugar para el final. Sí, mi abuelo dice que Chile siempre ha tenido el mismo problema. Que es como un problema de la raza. Recuerden que tienen que traer la firmada antes de vacaciones. ¿Pero cómo, la raza? Sí, problema.
Usted sabe que aquí hay cuatreros, pero usted es de promedio 6. Y ahora me está sacando un 5.2. Bajó en todos los ramos. Matemática, castellano, ciencias sociales. ¿Qué le pasa? Tómale el peso, Herrera. Mire, que estas son las que valen para la universidad. Ya, tome. El viernes tiene plazo para traer la firmada. ¿5, 2? Pero eso no es malo, Herrera. Sí, pues, si yo llego con esa nota, me compro una bici nueva. No te rías, dice, ¿verdad? Le cambiamos el color, como nos dijo. Impecable, nada que decir. Ya, pues, llévele la muestra al cliente y si da el visto bueno, mandamos a hacer todos los bordados de nuevo, pues nada que hacer. Ya. Olguita, para la próxima, avíseme a mí primero que a nadie, ¿ya? Lo que pasa es que don Ricardo dijo que era de ese color. Entre nosotros, con suerte mi socio sabe dónde queda el taller. Nada. Así que avíseme a mí primero, ¿ya? Hola, compadre. ¿Qué lo trae por acá? El auto. Me falla más que el socio suyo. Lo lleva al taller. Sé que me lo tienen para después del almuerzo. ¿Y? ¿Está anochado? Está enfermito. Pobrecito. Mucha pega parece. Sáquese la chaqueta, deje ahí y prepárese un par de café. Sí, es bueno para mandar usted, ¿eh? ¿Dos de azúcar? Dos de azúcar. Está buena la cafetera, ¿eh? Otra cosa, con mariposa. Así da gusto. Ah, oh, ¿para qué le vamos a hablar de partido? No, estamos más miedo a perro. A ver qué. Ya, compadre. Gracias. De vuelta, mamá. Gracias. ¿Y? ¿Qué me cuenta el negro? Ahí está, con cara de perro. Hemos tratado de hablar con él, pero no quiere. No es para menos. Tan jovencito y con una separación al hombro ya. No, claro, pero tiene que arreglar el asunto. O sea, hay un niño de por medio, no es el lote la cuestión. También es cierto. Por la cresta. ¿Qué pasó? El fulano este me hace perder cualquier plata. Llega acá, da un par de instrucciones. Me enreda la señora y el cliente rechaza los bordados. Hay que hacer todo de nuevo, todo de nuevo. Sí, que usted es más porfiado también. Si yo ya le dije, dos cucharadas de veneno nomás en el café y santo remedio. Mañana me junto con un abogado. No me digas. Sí. Y vamos a revisar los papeles de la sociedad para que, no sé, me aconseje, me dé algo. Claro. Sí, porque el fulano ya me tiene al taller. Yo le juro que soy capaz de pasarle un cheque todos los meses, como hacía don Farid, para que me deje tranquilo. Ahí tiene su cheque, ya. Pero lejos del taller, lejos. Si yo me puedo hacer cargo solo de esta cuestión, pero lo quiero lejos, lejos. Papá, tranquilo, si hay el abogado ahí, ¿qué sabe? Conseguí un maestro. La señora Esther de la peluquería me lo recomendó. Ojalá que resulte. Miso. Hola, buenos días. Buenos días. Oiga, con sus colegas hemos andado malena, ¿eh? Sáquese nomás a la parte. Pase. Acá arriba. Pase, pase. Oiga, ¿y la Claudita está? Pase. Salió. Se llevó dos paquetes de arroz, tres de fideo y un tarro de leche. Dijo que después lo reponía. Se fue a la escuela, donde el profesor. Ya. Porque yo soy de 37 a 40. Quieres peluzón. ¿Y tú? Me enteré que estaban ocupando la escuela de albergue. Y nada, no, quise traer unas cositas para ayudar. Gracias. ¿Te costó mucho llegar?
Más o menos. Tuve que andar hasta el triciclo. Yo también ando en triciclo. Y vine con mi mami. ¿Tienes tiempo? Sí. Ven, acompáñame. Doctor, ven un momento. Mire, le quiero presentar a Claudia. Ella es estudiante de medicina y lo puede ayudar. Ah, ¿sí? ¿Y en qué año estás? ¿Tercero? Sí, en tercero. ¿Y en qué universidad? Soy de la Chile. Ah, qué bien. Si eres de la Chile, mucho mejor. Bueno, acompáñame. Anda, acompáñalo. Déjame el bolso acá. Ya, gracias. Bueno, si supieras la cantidad de pacientes que hay, me imagino que vienes preparada, ¿no? ¿Tío? ¿Eh? ¿La tía doctora? Bueno, doctora, doctora no, pero casi. Ya, Ramón, lleva este bolso. ¿Está muy pesado? No. Vamos a ver qué trajo y lo vamos a repartir. ¿Sí? Mira, perdiste, soy muy malo. ¿Qué te pasa? ¿Te quedan moneda? Sí, pero quiero jugar una vez solo. ¿Estaba a punto de ganar o? Ah, sí, eres terrible, eres súper malo. Digo, oye, ¿te quedan moneda? No. ¿Qué pasa? Mira, po, bajé hasta en educación física. Ah, no le pongáis color tampoco, si estuvierais repitiendo te creo. Pero me van a retar igual. ¿No se lo mostréis, po? Pensé que ya lo he firmado, po. ¿Firma la voz? Sí, po. ¿Cómo crees que lo hacemos con el Pereira? ¿Tenías hasta el viernes para practicar la firma de tu vieja? A nosotros nos sale igual. Oye, ya, mejor vámonos porque con la lluvia nos va a costar tomar micro. ¿Vamos? Vamos. Herrera, vamos. Mira, no es una quemadura tan grave, pero es una herida que hay que cuidar ya para que no se infecte. Así es que nada de mojarse la manito, ni andar saliendo a la lluvia, ni andar loqueando ahí con juegos en la lluvia, ¿ya? ¿Y cómo va la cosa? Bien. Esta chiquitita necesita algo para el dolor. Yo creo que ibuprofeno, ¿no? Sí, me parece muy bien. Oye, tú sabes ocultar. ¿Sí? ¿Por qué no revisas a esa señora? Sí, claro. Cuídate ya. Abuelito, ¿se siente muy mal? Me duele la espalda y los bronquios. Ya, a ver, vamos a ver cómo está. Subas un poquitito el chaleco. ¿Y qué tal la ayudante, doctor? Está excelente. Bien. Ahí la tiene. ¿Niños tienen frío? Compartan esta casada, ya las dos. Un poquito, no tanto. Señoras, esta es la casada que le prometí. Mire, si el arreglo es re simple, en un par de horas yo se lo tengo listo. Lo que pasa es que con esta lluvia yo no me puedo subir al techo. ¿Se imagina que me caiga un accidente, pierdo como en la guerra? Pero no me deje esa caja ahí, pues, maestro. Oiga, ¿pero no habría alguna manera de trabajar desde adentro? O sea, mire, gracias. De que la hay, pero le va a salir muy caro porque es mucha pega. Mire, hagamos una cosa. Yo vivo aquí súper cerca, así que apenas abra un poquito, yo vengo y le hago el arreglo, ¿le parece? Ya, pero viene, sí, po. Sí, voy a venir, tranquila. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Ya, acuérdese de sí, mí. Sí, no te preocupes. Chao, chao. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Mijita, ¿y usted dónde anda? Pero si te dejé el recado con la señora Marta. Pero, mi amor, ¿cómo sale con esta lluvia? Sí, no te preocupes, estoy bien. ¿En serio? Ya. Véngase luego, antes de que oscurezca. Mamá, es que me voy a quedar acá. ¿Cómo? Hay un montón de niños enfermos y albergados y me voy a querer ayudar. Mi amor, mire, yo entiendo que usted quiera ayudar y todo eso, yo sé. Pero véngase para su casa y mañana se levanta temprano y va de nuevo, pues. Mamá, me voy a quedar acá y te tengo que cortar ahora porque hay gente esperando el teléfono, ¿ya? No se preocupe. Ya, un beso. Claudine. Chao. Soy el primero que quiero que ella esté bien.
No sé, incluso he aceptado un montón de cosas que antes no aceptaba. La sala de cuna, que trabaje. El problema soy yo porque ella no está bien conmigo. Ella no me quiere. No digas esas cosas, negro. No. Si ella lo quiere. Lo que pasa es que está asustada. Una primeriza. Es común que esté así. Las mujeres cuando paren por primera vez, como decía la abuelita, tienen los nervios tomados. No, si no es eso. Hágame caso, negro. Es muy difícil entender a las mujeres. Para las mujeres todo es terrible. Todo es a cabo mundo. Dicen cosas de las cuales después se arrepienten. Son todas iguales, ¿sí? Todas cortadas con la misma tijera. Es muy difícil estar con ella. Muy, muy, muy difícil. ¿Pero quiere que le diga una cosa? Igual vale la pena. Vale la pena porque imagínense, sin familia, sin pareja, sin la esposa, sin los hijos, ¿por qué no nos va a dar la pelea? ¿Cómo le va a collerear a la vida si está solo? Solo no funciona, mijo. Uno no puede estar solo en esta vida. Negro, llame a su niña, júntense a conversar. Hágame caso, negro, hágame caso. Ya. Vámonos para adentro mejor, porque hace hambre y aquí está bien heladito. Vamos, viejo. Vamos. Vamos a ver cómo nos agarra la lluvia. Vamos a ver. Ah, tranquilo. Hay que comprarle al amigo, ¿eh? Ah, sí, pero es que su amigo vende todo vencido, ¿por? No, sí. ¿Y eso qué es? Ah, compré los facímiles para la preaptitud. Yo quiero, me dijo que estos eran los originales, los legales. ¿La niña está allá arriba? Es que... Mire, Juan... Ah, la gotera, la famosa gotera. ¿Se supo algo del maestro, no? No. No, nada, pero no se preocupe por eso, sí, yo me la arreglo. Es que me preocupo, Juana. Voy a llamarlo por última vez. Y si no me contesta, mañana mismo busco otro maestro. Voy a aprovechar yo. No, si no... Testito para... No, si yo lo acabo de cambiar. Déjelo aquí, lo acabo de cambiar. Es que no está la niña. Eso es. ¿Cómo que no está con esta lluvia? ¿Para dónde fue? A un albergue. Ayudar a un albergue. Ah, ¿y a qué hora va a llegar? No vuelve. ¿Cómo que no vuelve? No, pues eso me dijo. Me llamó en la tarde de la escuela de un amigo y dijo que se iba a quedar ahí porque había muchos niños enfermos. ¿Y qué amigo? Néstor. ¿Quién crees que es Néstor? No soy porfiada, Claudia.
¿Por qué no te vas a dormir a mi casa? Ya vas a estar mucho mejor. Yo me tengo que quedar acá. No, no, en serio. Gracias, pero hay un montón de niños obstruidos y un abuelito que está súper mal. Yo prefiero quedarme acá, atenta. Bueno, en la tarde, cuando estabas ayudando al doctor, te estuve mirando. Siempre he sabido que estudiabas medicina. Pero es distinto verte ahí con los niños, con los abuelitos. Se nota que tienes vocación. De verdad, mucha. Pero me ha ido pésimo el ensayo de la prueba. Yo no sé si va a poder volver a entrar a la U. Ya. Pero es cosa de prepararse bien. Si ya lo lograste una vez, no tendrías por qué no poder de nuevo. Además, tienes que hacerlo. Si ganas mucha plata. ¿Y estás segura que es profesor? Segura, segura, no, no, no estoy de nada. Pero eso me dijo la Claudita. Cuando la niña le dijo, ¿usted la miró bien? ¿Se fijó? ¿Vio si le estaba diciendo la verdad o no? Sí. O sea, yo tuve la impresión de que me estaba diciendo la verdad, sí. O sea, ¿le creyó? Sí, le creí. Ay, señora. Tan ingenua que usted, ¿eh? Es re fácil hacer la lesa, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. Para un poquito, oiga. Primero que nada, ya la está cargando conmigo. Y segundo, si se trata de hacer leso a alguien... Ya, ya. ¿Usted empezó? Y si tiene alguna duda, pregúntele a su hija, oiga. Claro que le voy a preguntar. Cuando llegue mañana de la escuelita esa, usted le dice que me llame al tiro. No se le pasa, ¿eh? Póngase ahí calentito. Póngase ahí. Ya. Eso lo va a calmar el dolor. Y vaya al doctor, pues Juan, hágame caso. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le pone usted, eh? Es algo que comí nomás, y no es para tanto. ¿Y este profesor será de básica o media? ¿Y qué importa? Claro que importa, pues, señora. Una cosa muy distinta que sea un profesor de básica y otra que sea un profesor de media. De básica, parece. Tan pésimas tus firmas, Po Herrera. Ya, si no están tan malas. Y aparte tenéis de aquí al viernes para practicarla. A ver, jóvenes. El profesor desaparece un instante y comienza el chivateo. Eso no puede ser. Bueno, padre rector acá presente nos ha venido a comunicar, bueno, debido a los temporales, se adelantan las vacaciones. ¡Eso, hombre! Un momento. ¿Qué le ocurre? Afuera hay gente pasando lo pésimo y ustedes celebrando aquí. Bien, mañana miércoles es el último día de clases. Por lo tanto, deberán traer la libreta de notas firmada. No se lo olviden. Ah, y otra cosa. Le voy a mostrar una cosa. Pero, esta cosa. A ver, a ver. No, no. Un momentito, un momentito. Sí. Esto es con esta cosa. No, pero, don Juan, mire. Lo que pasa es que la administración en conjunto de la empresa es una figura demasiado rígida. Ya prácticamente no se usa. Hay que tener mucha confianza y entenderse muy bien con el socio para pactar en esos términos. Claro, es que con mi antiguo socio, que en paz descanse, no había ningún problema. Ah, pero el problema lo tiene ahora. Así como usted no puede tomar ninguna decisión administrativa sin el acuerdo de su socio, tampoco podemos pensar en hacer una modificación de la sociedad si él no da su consentimiento. Mire, yo, este tipo me tiene tan cabreado que yo hasta estaría dispuesto a pasarle una plata
mensualmente, aunque no mueva un dedo. Cosa que me deje trabajar tranquilo. Aparte de que yo jamás le recomendaría a un cliente un trato como ese, el problema es que usted puede hacer un pacto con su socio, de palabra. Pero el día de mañana él lo puede desconocer cuando quiera. No, Juan. Mire, en este caso, la única solución real que yo veo es que usted le compre su parte a su socio. No veo otra posibilidad. Claro, si tuviera la plata para hacer eso, lo haría, pero si no, no estaría hablando con usted. Con el fin de prestar declaraciones judiciales y participar en una segunda reconstitución de escena, regresó al país procedente de Canadá Carmen Gloria Quintana. 4 días después de su arribo, el fiscal militar Erwin Blanco la citó a declarar. Posteriormente, la joven participó en una rueda... Estos animales no pueden tratar así a la gente. Mire, si ni siquiera la dejaron que fuera con su abogado. En esta ocasión no pudo reconocer a ninguno de ellos, ya que tenían sus rostros excesivamente... Pero... Sí, si el... Cristóbal me contó. ¿Estás bien? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, dale. ¿Tú me puedes dejar 2 minutos solo? Para hacer una llamada por teléfono. Quiero llamar a la Pau. Vale, tranquilo nomás. ¿Me voy a fumar un cigarrito, prepararme un café? ¿Querías algo? No, no, gracias. Está todo bien. Ya, bueno. Suerte. Gracias. A tomarte un tecito, un cafecito. Ya. Ya que viene llegando la Claudita, te corto. Oiga, mijita. Pero como viene. Hola, mijita. Hola, Claudia. Páseme para acá. Pase, pase, pase. Oh. Pero mire cómo viene toda mojada. Está lloviendo, mamita, está lloviendo. Oiga, ¿no sabe la cantidad de explicaciones que le tuve que dar a su papá? Está indignado. Ya, yo hablo con él. Es que le tuve que contar de Néstor. Está bien, si no tenemos nada que ocultarle. ¿Por qué no lo llama al tiro? Es que estaba preocupado. No, es que ahora no puedo, mamá. Tengo que ducharme, cambiarme ropa y volver. ¿Qué, va a ir de nuevo? Sí. Mamá, si hay un montón de gente que necesita ayuda, no me voy a quedar aquí calentita en la casa. ¿Tu hermana venía toda moja? ¿Tu hermana? Toda moja venía. Venga. Sí, buenas. Vino poca gente. Es que está todo inundado, Juan, y la gente vive lejos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí nomás, ¿eh? Para que la gente pueda llegar tranquila a su casa. Ya. ¿Eh? En todo caso, llegó don Ricardo. ¿Vino? Sí. A ver, espérense, voy a hablar con él primero. A ver qué me dice, qué sugiere. Sí. Buenas. Ah. Al fin le pillé llegando tarde, ¿eh? Oye, encontré esta cuestión aquí de mi papá. Va bastante bueno para el frío, está mucho frío. Se le pasó el resfrío, entonces. Ah. Ricardo, estaba pensando decirle a la gente que se vaya a su casa porque están cortados los caminos, no hay locomoción, pero quería hablar con usted primero, a ver, que, no sé si me ponía algún problema. Oye, pero ¿qué imagen tiene usted de mí?
Por supuesto que no pongo ningún problema. Si yo, oiga, la gente a mí me importa. Juan, yo soy cristiano, soy creyente. ¿Le digo entonces? Obvio. Dígale a la gente que se vaya nomás a su casa. Escucha, no me había avisado antes. Disculpa, pero váyanse nomás a su casa. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Ya. Entonces nos vamos todos. Yo no tengo cosas que hacer. Oiga, Juan, diga una cosa. El furgón que maneja usted, ¿es de la empresa? Sí, claro. Porque, no sé, yo la verdad es que quisiera poder usarlo porque quiero educar a mi hijo al colegio. Con toda esta lluvia, está un poco resfriado, él también me lo contagié yo mismo. Entonces no habrá problema que yo lo use, ¿no? Yo lo vuelvo mañana a primera hora. Es que sabe que el auto de mi papá, con tanto yo que en Santiago, oiga, me eché el cárter. Gracias, nos vemos, Juan. Igualita. Ya. ¿Qué decís? ¿Te firmo una libreta? Hola, Angita. ¿Cómo está todo por allá? Está la escoba con la lluvia. ¿La niña llegó? Sí, llegó. Me deja hablar con ella. La niña, quiero hablar con ella. Es que volvió a salir, Juan. ¿Cómo? ¿Y para dónde? Ayer, pues, a la escuela. ¿Otra vez? Sí, pues. ¿Pero usted no le dijo nada? ¿Y qué quería? ¿Quisiera que la encerrara? Si era una niña, pues, Juan. ¿Pero por qué la dejó salir, mijita? Pero si usted es su mamá. Oiga, no la agarra conmigo. No, pero mire, en la casa vamos a hablar, ¿ya? Usted no tiene nada que hablar conmigo, tiene que hablar con su hija. Con ella tiene que hablar. En la casa vamos a hablar. Ya no nos... Hablamos en la casa. Ya, chao. Chao. ¿Cómo van las medidas que ha tomado la autoridad para tratar de... Las medidas que han tomado la autoridad y las medidas que han tomado los municipales y las medidas que han tomado todos los empresas, etcétera, etcétera, están bien. Porque ve usted que se ha detenido el derrumbe allá. Sergio Bayola informó esta noche que la situación en general no es de extrema gravedad y que no existe peligro. ¿Dónde perdió? ¿Me voy a vender un chicle, por favor? En general, Sergio Bayola contó con dar a conocer. ¿Ya? ¿Qué pasó al final en tu casa? ¿Se dieron cuenta o no? No. Menos mal, si no, la señorita se muere. ¿Me voy a vender el chicle, por favor? Tú andas por mal camino, andas haciendo puras tonteras últimamente. Ya, filo. Pusiste latero. Oye, Félix, tú no irías así, po. Andáis así porque te juntáis con esos cabros. Córtala antes que hagáis sufrir a tus papis. Ya harto mal que lo han pasado ya.
Cállese, ¿no aparecieron nunca más? Oh. Y el otro, el que vino ayer, no se atreve a subirse al techo, fíjate. Los maestritos. No, sí. Tienen que le pidan. Bueno, por suerte la Claudita no se quedó a dormir acá anoche, imagínate. Ay, sí, a mí no me gusta nada que se quede afuera. Oye, este chiquillo tú nunca lo has visto. No, pues si nunca lo ha traído para acá. Lo único que sé es lo que me ha contado la Claudita, que trabaja en una escuela en Peñalolén y que no está metido en política. ¿Y tú no le crees? Sí, sí le creo. ¿Y entonces por qué estás tan preocupada? Es que con todo lo que ha pasado, ¿cómo no me voy a preocupar? No, no, no suba solita, no suba solita, ven. A ver. Para ser un chofer de primera, acelera, acelera. Para ser un chofer de primera, acelera, acelera. Hola. Para asar a chaparda planada, asalara, asalara. Sala, perecer en chefer de premere, excelere, excelere, perecer en chofer de premere, excelere, señor candente. Súper excitado. ¿Jugaste toda la tarde con él? Sí. Hace tiempo que no lo veía, entonces... Quedo cansado, así que volví a tirar. Sí. Le puse 2 de azúcar. Vale, gracias. ¿Hoy día te desocupaste más temprano? Sí, es que me asignaron un reportaje que no se hizo al final. Se suspendió por la lluvia. Sí, pues. Mañana tampoco van a abrir la disquería. Sí, pues está embarrado en todos lados. Qué bueno que me llamaste igual, porque... yo también quería hablar contigo. Sí. Pero dale, habla tú primero. No, dale tú. Dime. En serio. Bueno. Yo te quería pedir un favor. Sí, claro. Dime. Necesito una autorización para salir con el guatón fuera del país. Iríamos a Buenos Aires y nos quedaríamos en la casa de la Javiera. Sería un par de meses nomás. La idea es estar allá y cachar la onda antes de pensar en algo definitivo. 1 o 2 meses, pero igual necesito una autorización tuya. Te volviste loca, Paola. Si te quería ir a la punta del cerro, ándate. Pero con mi hijo, no. Cuida. ¿1? ¿No? ¿2? ¡3! ¡4! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, está más grande! ¡Sí! ¡Cocinera! Vaya a cocinar ahí. ¿Vaya a cocinar? Ya. Prepárele la papa a la mamá. ¡Planche! ¡Es maravilloso! Ya, me voy. No te preocupes, en alguna parte sé que tengo los datos del maestro que te dije. Sí, porque si sigue lloviendo así, nos vamos a inundar. Ya, cariño, me tengo que ir. Chao. Chao. Que estés bien. Chao, preciosa. Pórtese bien. Dígale, chao, la niña. Ven a ver. ¿Estás bien? Sí. ¿Con la mamá?
¿Se va a portar bien con mi papá? Sí. ¿Sí? Papá. Ya. Papá. Pone papá, papá. Ya. Dale un besito a la nena. Rico los besitos. ¿Se va a portar bien? ¿Dónde va la nena? Tengo tanto que hacer. Pues me tengo que ir a mi casa a ver a mi gente. ¿Se va a portar bien? ¿Sí? ¿Con la mamá y el papá? Muy bien, la felicito. Ya. Rico los besitos. Ya. Nos vemos. Ya. Chao. 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 ¿A dónde se va la nena? A su casa, con el Brunito. ¿Con el Bruno? Sí, va a ir a ver al Brunito. ¿Al Bruno? Sí. Necesito que me lo firme. Ah, ya. Ya, pasemos el lápiz. A ver. Ya. Oye, ¿qué significa esto, Félix? Mire. Mire, bajó todas las notas. Pero, ¿cómo? Es que las puedo subir en el otro trimestre. Las malas juntas, po. Estas son las malas juntas. En Nelson y ese otro niñito, si a mí no me gustan nada, si... Por Dios, pero... ¿Juan? ¿Juan? ¿Qué le pasó? ¿Qué, empana? A ver, pásenme. Mire cómo viene, oiga. ¿Sabes qué es eso? Ya, se va a sacar todo y se va a meter a la ducha, ¿eh? Eso no se va a resfriar. Mire cómo está. Pero espérese, pues Juan, si anda todo mojado, va a dejar todo. ¿Qué quiere, señora? ¿Que me empelote para ir para adentro? ¿Eh? Hola, mijo. Hola. Va, llegaron las notas. Una buena noticia, por lo menos. Sí, buenas noticias. Mire, mire. ¿Qué pasó? Mire su hijo. Bajó todas las notas. Mamá, si no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Usted siempre llegaba con 6. Y ahora me llega con un 5-2. Pero es que, mamita, no le pongo tanto color. Si un 5-2 no es tan malo. ¿Cómo que no es tan malo? ¿Cómo que no es para tanto? Aquí lo único que se le pide, mijito, es que estudie. Que estudie. Pero... Que cumpla su... ¡Cállese que estoy hablando yo! Yo no quiero cabros flojos en esta casa. ¿Cómo me trae esas notas? Señora, estoy hablando yo, ¿me deja? ¿Usted cree que la vida es jauja? ¿Le gusta la buena vida a usted? ¿Andar con platita en el bolsillo? ¿Ah? ¿Eso le gusta? ¿Ah? ¿Andar farreando? ¿Ah? ¿Y las responsabilidades? Ya, pero Juan, ¿dónde? No grite. Déjeme hablar, pues, señora. Mira, usted me sube las notas o la cosa va a cambiar, ¿ah? Se acabó todas las regalías aquí en la casa. Y no se me ponga a llorar como niñita. ¿Estamos claros? ¿Ah? Me va a subir las notas, ¿ah? Usted ya bien grande, sí. Señora. Ya. Por favor, déjeme. ¿Para dónde vais, chiquillo? ¿Para dónde vais? ¿Qué, pues? El Martín se separa, la Clara se duerme donde quiere, y a mí me voy por las notas. Ven acá, chiquillo, ¿por qué? ¡Juan! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, oiga? Venga. Thank you.